Señoras y señores, muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos a la sesión solemne conmemorativa por el 50º aniversario de fundación de nuestra institución. El 3 de mayo de 1971 se funda la Universidad Técnica Particular de Loja, una institución de educación superior comprometida desde sus orígenes al servicio y aporte a la sociedad a través del conocimiento. 50 años después, somos testigos de una rica historia, experiencias y aprendizajes que son aliento e inspiración para los retos futuros. Saludamos y agradecemos la presencia de las autoridades que en esta mañana nos acompañan. Doctor Santiago Acosta Aide, rector de la universidad. Padre Jesús Fernández Hernández, presidente del Instituto ID Cristo Redentor, misioneros y misioneras identes. Doctora Rosario de Rivas Manzano, vicerrectora académica. Hermano Crescenciano González Alonso, hermano marista. Agradecemos también la importante presencia y participación de autoridades locales y nacionales, civiles, académicas, eclesiásticas y militares, medios de comunicación e invitados especiales, y particularmente de la comunidad universitaria, al claustro de doctores, comunidad docente, administrativa, estudiantes y graduados. Gracias a todos ustedes por ser parte de este evento conmemorativo a través de la transmisión en vivo en nuestra redes sociales y en la plataforma Zoom. La vanguardia y excelencia académica, el desarrollo investigativo y el servicio a la sociedad han sido insignias clave en el quehacer universitario, que sin duda dejan una huella indeleble para su entorno. Para dar inicio, escuchamos la intervención de la doctora Rosario Rivas Manzano, vicerrectora académica de la Universidad Técnica Particular de Loja. Muy buenos días. Un saludo afectuoso a nuestro rector, doctor Santiago Acosta Aide, a nuestro querido obispo, monseñor Walter Heras, que no ha podido estar presente, pero que sigue este acto a través de las redes sociales, al presidente del Instituto ID de Cristo Redentor, misioneras y misioneros identes, padre Jesús Fernández Hernández, al hermano Crescenciano González, representante de los hermanos maristas, a las autoridades académicas de otras universidades, a toda nuestra gran comunidad universitaria, a nuestros docentes, administrativos y estudiantes de la sede y de los centros de apoyo de la modalidad abierta y a distancia, repartidos por toda la geografía ecuatoriana, y a los centros internacionales de España, Italia, Estados Unidos, a nuestros numerosos alumni graduados de nuestra universidad y a todas las personas que se unen a este solemne acto por medio de las redes sociales y plataformas digitales. Sean todos bienvenidos y aunque no podemos estar físicamente presentes en esta importante conmemoración, por las estrictas medidas de bioseguridad que debemos observar a causa de la pandemia, sí les podemos asegurar que todos ustedes están presentes en nuestra mente y en nuestro corazón, pues sabemos que este 50 aniversario es vivido por todos con un profundo agradecimiento a Dios y a todos aquellos que dieron su vida por el nacimiento y desarrollo de nuestra querida universidad. Hoy celebramos con alegría los 50 años de fundación de la Universidad Técnica Particular de Loja, la Universidad Católica de Loja. Como ya se ha dicho, un 3 de mayo de 1971, la Asociación Marista Ecuatoriana, guiada por una auténtica inspiración y una firme vocación a favor de la educación superior católica, con fundamento en el carisma educador de su santo fundador, San Marcelino Champañá, dio inicio a esta alma mater en una época en la que no era sencillo que los organismos gubernamentales de la época aprobaran una universidad en una ciudad en ese entonces bastante pequeña y que contaba ya con la presencia de una universidad pública con una trayectoria de más de 100 años. Movidos por una auténtica vocación educativa de formar universitarios,
no solo en el ámbito profesional, sino sobre todo en una formación integral humanista fundamentada en el espíritu católico, esta incipiente universidad se convirtió en faro que guió el progreso intelectual y espiritual de la sociedad lojana y de su zona de influencia, el sur del país. Abrir caminos sabemos que no es sencillo, pero cuando se asumen retos con esfuerzo, ilusión y sobre todo con amor, se alcanzan los más altos ideales. El lema de nuestra universidad, Memento Ascendere Semper, recuerda ascender, superarte siempre, impulsó su desarrollo y poco a poco fue ampliando su fuerza académica para dar respuesta a las necesidades de la sociedad lojana. Es de destacar también la sensibilidad de los hermanos maristas que les llevó a detectar la gran demanda educativa que tenía el país en la década de los años 70. Principalmente identificaron la necesidad de formación superior de un amplio sector del magisterio ecuatoriano en ejercicio docente, pero sin titulación universitaria. Tras la correspondiente asesoría y trámites necesarios, el 2 de septiembre de 1976, esta jovencísima alma mater, que apenas tenía 5 años, inicia una modalidad de estudios que permitió la inclusión de esta población de maestros que estaba diseminada en distintas poblaciones del país y en las que no había ninguna opción de acceder a estudios superiores. Se implementa así la modalidad de estudios a distancia, que representaría una luz de esperanza para miles de personas que pudieron acceder a la universidad, superando la dificultad de habitar en poblaciones alejadas de los centros de educación superior o poder compaginar sus responsabilidades laborales y familiares con su formación académica. Sobre los sólidos cimientos que durante 26 años pusieron los hermanos maristas en esta importante obra educativa, en octubre de 1997, y a solicitud del obispo de la diócesis de aquel entonces, Monseñor Ugolino Serasuelo, y con la aprobación de nuestro padre fundador, Fernando Rielo, que aún estaba en este mundo, el Instituto Hijo de Cristo Redentor, Misioneras y Misioneros Identes, se hace cargo de la administración de la universidad, quienes desde ese entonces la siguen desarrollando bajo el impulso de su propio carisma. Nuestro padre fundador siempre tuvo el deseo de poder sentar el pensamiento de Cristo en las cátedras de las universidades, para desde ellas formar personas que, junto a sus altas competencias profesionales, puedan ser luz y esperanza de una sociedad que necesita ser restaurada desde el humanismo de Cristo, a través de todos los que formamos parte de esta institución y en especial de los miles de graduados con que cuenta nuestra universidad en estos 50 años de su existencia. El impulso y desarrollo que durante estos 50 años ha tenido nuestra universidad es evidente. La formación docente contando con más de 232 doctores en las distintas áreas del conocimiento, el fortalecimiento de los grupos de investigación, los proyectos de investigación e innovación que involucran a docentes y estudiantes de las dos modalidades, presencial y a distancia, la oferta académica de grado contando con 33 carreras en la modalidad presencial y 23 en la modalidad a distancia, los 31 programas de maestrías, la recién creada unidad técnica y tecnológica para la oferta de carreras en este nivel, la Escuela de Negocio EDES, el Parque Científico y Tecnológico con una incubadora empresarial, y todo ello con la finalidad de buscar la verdad y seguir formando personas que sirvan a la sociedad tal como declara nuestra misión. Tras estas breves pinceladas históricas, sobre el origen y desarrollo de nuestra universidad, animada por la riqueza de dos carismas, quiero terminar agradeciendo a Dios
el haber inspirado esta obra y junto a él a todos los que con su vida, su esfuerzo, su ilusión, su oración y su amor han hecho posible el importante desarrollo de nuestra universidad, tanto en el ámbito de la docencia, de la investigación, de la vinculación, la innovación y el emprendimiento, para que pueda seguir desarrollándose esta importante misión universitaria. Muchísimas gracias. Agradecemos la intervención de la doctora Rosario Rivas Manzano. La Universidad Técnica Particular de Loja fue creada por la Agrupación Marista Ecuatoriana con el apoyo de la Diócesis de Loja y el amparo del Modus Vivendi celebrado entre la Santa Sede y el Estado ecuatoriano, teniendo en cuenta las normas de la Iglesia en su organización y gobierno. Bajo los principios y valores de la comunidad marista, fundada por Marcelino Champagnat, se erigió una institución que pronto sería referente en Ecuador y fuera de sus fronteras. Seguidamente, damos paso a la intervención a cargo del hermano Crescenciano González Alonso, hermano marista. Doctor Santiago Acosta, rector. Padre Jesús Hernández, presidente del Instituto y de Cristo Redentor, misioneras y misioneros sidentes. Doctora Rosario de Rivas Manzano, vicerrectora académica. Los maristas y la UTPL. Para educar a los jóvenes hay que amarlos y amarlos a todos por igual, decía nuestro fundador San Marcelino Champagnat. Algo de historia. La mañana del 10 de noviembre de 1957, Catacocha, pequeña ciudad de la provincia de Loja, al sur de la patria, era testigo de la llegada de siete hombres valientes, osados y pioneros de la educación católica y marista. Ellos fueron los hermanos maristas Luciano, Alberto, Jaime, Isidro, Bernardo, Félix y David, quienes, gracias a las gestiones incansables de Monseñor Jorge Guillermo Armijos, párroco de este lugar, hicieron posible este sueño. La Universidad Técnica Particular de Loja, más conocida por sus siglas UTPL, nace del corazón de Marcelino Champagnat y de la idea visionaria de la Agrupación Marista Ecuatoriana, un día como hoy, 3 de mayo de 1971. Parece que fue ayer cuando se ponían los cimientos de esta maravillosa obra educativa, pero ya han transcurrido 50 años. Nos alegramos por este aniversario y porque tenemos el privilegio de celebrarlo junto a todos ustedes. Fue el doctor José María Velasco Ibarra, presidente de la República del Ecuador, quien mediante Decreto Supremo 946 del 8 de diciembre de 1970 facultó al Instituto Técnico Daniel Álvarez Burneo impartir educación a nivel primario, medio y superior. Al año siguiente, a través del Decreto Supremo 646, publicado el 5 de mayo de 1971, el presidente de Ecuador transfiere a la Agrupación Marista Ecuatoriana el nivel de educación superior y le encarga la organización de la Universidad Técnica Particular de Loja. AME asume esa responsabilidad como parte de su misión educativa y consciente de su compromiso apostólico y pastoral con el desarrollo integral del sur de la patria. Durante el primer año, 1971, la UTPL inicia clases en el mismo Instituto Técnico Daniel Álvarez Burneo, bajo la responsabilidad del hermano Santiago Fernández García, nombrado por la Agrupación Marista Ecuatoriana
gran canciller, y del hermano Tiziano Cajigal García. Se designa como primer rector al ingeniero Alejo Valdivieso y vicerrector al doctor Eloy Torres Guzmán. Contar con infraestructura propia y adecuada fue el primer reto de la naciente UTPL. Gracias a la filantropía de la señora Virginia Riofrío de Eguiguren, insigne benefactora lojana, quien el 30 de junio de 1970, mediante testamento, dona a la comunidad marista los predios San Cayetano Alto, y con el dinamismo emprendedor del hermano Santiago Fernández García, se logró en poco tiempo que en esos terrenos surgiera esperanzadora la colina universitaria, y es donde hoy se levanta vigoroso campus universitario de la UTPL, orgullo de todos los lojanos. Otro valioso aporte que contribuyó al desarrollo de la infraestructura en los primeros años del funcionamiento de la UTPL fue la ayuda económica del obispo alemán Oscar Hahn. Por esta razón, uno de los pabellones de aulas lleva su nombre. También con la consideración, con la colaboración de la Diócesis Católica de Múnich y la organización Adveniat, se pudo construir la capilla universitaria Reina y Madre. El hermano Tiziano Cajigal trabajó en la UTPL 25 años, los 5 primeros como profesor de matemáticas y los 20 restantes como canciller y profesor de Bellas Artes, restaurando en la planta de cerámica el arte precolombino y dejando su huella artística imborrable en los numerosos murales que embellecen la UTPL, en especial los de la letra Pi y la letra E, en los pabellones centrales de aulas, así como en el magnífico mural simbólico en mosaico de madera, inspirado en la cosmovisión de Pierre Teilhard de Chardin, que preside nuestra capilla utepelina, además del diseño del logo y de la cruz de la UTPL. En las diversas tareas administrativas también se contó con la colaboración fiel de secretaría, en la persona de Rosita Loaiza y de su equipo, así como del doctor Carlos Ramírez en la Secretaría General. Además, otros profesionales que dieron su valioso aporte a esta casa de estudios desde el rectorado fueron Arsenio Espinosa Feijó, Gustavo Trueba Barahona, Max Torres Guamán, Néstor Silverio, Jaime Germán Guamán y Hernán Bravo. A lo que se debe sumar los trabajos tesoneros de los hermanos maristas destinados a la UTPL, junto con la entrega entusiasta y generosa de destacados docentes que asumieron el reto de implementar carreras que respondan a las necesidades apremiantes del pueblo pobre, humilde y sencillo del sur de la patria. Se inició con ingeniería civil, ingeniería en industrias agropecuarias y economía. Luego vinieron idiomas, bellas artes, ciencias de la computación, secretariado ejecutivo, entre otras. Había un clamor en nuestra patria por una educación superior de calidad, pero a muchos de nuestros compatriotas no les era posible acceder a ella, ya sea por razones económicas, situaciones geográficas o responsabilidades familiares. El hermano Santiago Fernández García, con el hermano Tiziano Cajigal
y el hermano Ángel Pastrana Corral, que en esa época era el superior provincial de Ecuador, comenzaron a idear y vislumbrar la creación de una modalidad de estudios, y así surgió el 2 de septiembre de 1976 la Universidad Abierta o Modalidad a Distancia, pionera en nuestra patria y en América Latina. El hermano Tiziano Cajigal, que asumió la Cancillería en reemplazo del hermano Santiago Fernández García, impulsó la nueva modalidad de estudios a distancia, que fue una auténtica bendición para quienes, para miles de ecuatorianos, al posibilitarles el acceso a la educación universitaria. El hermano José María Valero, que vino desde España especialmente para encargarse de esta obra, ayudó a dimensionar la nueva modalidad de estudios. Hermanos de la talla del hermano Ángel Pastrana Corral, Joaquín Martínez, y colaboradores leales, fieles e incansables como Ruth Aguilar, Rosario Ramírez, Judith Carrión, Luis Samaniego, Galo Guamán, Luis Varela, entre otros, fueron pilares fundamentales de lo que hoy es la modalidad abierta de la UTPL. Se crearon los primeros centros regionales de Quito y Guayaquil y los centros provinciales de Cuenca e Ibarra, para lo que se adquirió o construyó infraestructura propia y se designó al personal de la universidad para su administración. El hermano Joaquín Liébana fue encargado de coordinar el centro de Quito. Para crear un centro asociado se pedía a los interesados condiciones que los alumnos consiguieran apoyo del municipio, la curia, colegios y otras instituciones locales, y que se pudiera contar con un espacio amplio para llevar a cabo las asesorías y las pruebas personales, presenciales. En febrero de 1977 ya se realizó el primer Congreso de Coordinadores en la sede de la UTPL, dirigido por el doctor José María Valero. 4 años después, en enero de 1980, cuando se realizó el segundo Congreso de Coordinadores, ya se contaba con 37 centros asociados que se crearon en todo el país, incluyendo las Islas Galápagos. Cabe destacar, dentro del sistema de educación de estudios a distancia, el convenio celebrado entre la UTPL y la Policía Nacional, con el objetivo de formar en la carrera de Ciencias Jurídicas a la Policía Nacional. Al frente de este programa debe destacarse la gestión y coordinación del doctor Homero Tinoco, que era también vicerrector. Especial mención, además de los señalados, merecen los hermanos maristas, algunos fallecidos, que dedicaron lo mejor de su vida a su querida UTPL en otras misiones universitarias. Menciono algunos. Hermano Teodoro Merino, canciller, encargado del traspaso de la UTPL a la comunidad idente. Hermano Santos García, director de personal. Hermano Enrique Echávarri, infraestructura y medio ambiente. Hermano César Ortiz, recientemente fallecido, centro de cómputo, pionero en su género en las universidades del Ecuador. La UTPL fue la primera universidad ecuatoriana en tener un centro de cómputo. Fue también el hermano César quien puso en funcionamiento las diversas plantas de producción, balanceados, cerámica y productos lácteos. Hermano Isidro Escudero, modalidad abierta.
Hermano Jesús Casal, Instituto de Ciencias Humanas y Religiosas. Hermano Antonio Martínez, Ciencias Humanas y Religiosas y Diversidad de Cursos. Hermano Pau Fornells, Ciencias Humanas y Religiosas, Pastoral Universitaria. Hermano Alfonso López, Ciencias Humanas y Religiosas. Hermano Raúl Coral, Ciencias Humanas y Religiosas, Pastoral Universitaria. Hermano Felipe Vegas, que al tiempo que llevaba la responsabilidad de la construcción del edificio de acogida en San Cayetano, colaboraba en la modalidad abierta. Hermano Venancio Martín, gran colaborador del canciller y del rector. Licenciado Carlos Barrazueta Guzmán, como primer tesorero de la UTPL. Como decisión institucional de la Agrupación Marista Ecuatoriana, se celebró el convenio tripartito entre la Agrupación Marista Ecuatoriana, la Diócesis de Loja y la Asociación ID de Cristo Redentor, misioneros y misioneras, el 17 de octubre de 1997. El traspaso de la administración al Instituto ID de Cristo Redentor, misioneros y misioneras idéntes, se realizó el 27 de octubre de 1997 por la Diócesis de Loja. Últimos párrafos de Misión Marista en Educación Superior. Nuestras instituciones llevan el nombre de Marista, es decir, que se inspiran en María de Nazaret, esa mujer valiente que de manera discreta pero decidida se puso en camino repetidas veces, dejando su comodidad y sus seguridades al impulso del Espíritu de Dios. La misión de anunciar el Evangelio y de la educación superior no se superponen ni se excluyen, sino que se complementan. La apertura a la dimensión trascendente de la existencia tiene que hacerse más relevante. Al final, la razón humana está abierta a interrogantes cada vez más amplios. Por eso, en las instituciones de educación superior católica, los estudiantes deben encontrar respuesta a las cuestiones fundamentales del ser humano: la verdad, el bien, la justicia y la trascendencia. Nuestra presencia en el campo de la enseñanza superior nos proporciona un contexto idóneo para promover el diálogo entre fe y pensamiento. Nos proponemos metas elevadas de estudio e investigación. Contribuimos al progreso social y a la cultura y ofrecemos una adecuada preparación profesional y personal para futuros líderes. A través de nuestra labor pastoral de acompañamiento, ayudamos a los estudiantes a armonizar fe, ética personal y sentido de justicia social. Apóstoles del siglo XXI, realizamos nuestra misión en nuevos aerópagos. Nuestras obras educativas de nivel superior son espacios sagrados para la conversión. La vocación marista pide una respuesta efectiva en este momento en que el conocimiento se transforma en fuente de riqueza y poder, lo que impone a la sociedad contemporánea la democratización de la información y la inclusión efectiva de los más pobres en la educación superior. Esta urgencia nos permite apreciar mejor la actualidad de la misión marista en el campo de la educación superior. El sentido marista más radical de la educación superior se refleja, por tanto, en su capacidad de responder al reto de contribuir de manera decisiva a la construcción de un mundo más justo y fraterno, donde se manifieste la compasión y misericordia en favor de los excluidos de los beneficios del desarrollo.
El desafío consiste en ayudar a formar una persona abierta a la solidaridad para con el prójimo, en buscar del verdadero sentido de la existencia, sentido común que trasciende a las personas individualmente y cuestiona la auténtica relación entre la persona humana, la ciencia y la técnica. La pedagogía marista, impregnada del carisma Champagnat, que nos recuerda que la educación es obra de amor, lo que implica respeto a la persona del alumno, la formación integral, el espíritu de familia, de la presencia, de la sencillez, del espíritu práctico e innovador y los valores emergentes de la solidaridad, la ecología, deseos de comunicación y sed de espiritualidad, con el único propósito de formar buenos cristianos y honrados ciudadanos, armonizando fe, cultura y vida. Que Jesús, María, José, Champañat, Fernando Rielo nos bendigan a todos para siempre. Gracias. Agradecemos la importante intervención del hermano Crescenciano González. El 27 de octubre de 1997, la diócesis de Loja traspasa al Instituto ID de Cristo Redentor, misioneros y misioneras identes, la conducción de la universidad, para que la dirija con total autonomía y en consonancia con el carisma idente, que se concrete en el seguimiento e identificación con Cristo, viviendo y testificando. Bajo la acción del Espíritu Santo, una conciencia filial que tiene al Padre como modelo de santidad. La institución fue fundada en Tenerife, España, por Fernando Rielo Pardal en 1959. Hoy alcanza una proyección internacional con más de 70 casas distribuidas en 21 naciones y la estrecha colaboración con las diócesis donde estos misioneros residen. A continuación, damos paso a la siguiente intervención a cargo del Padre Jesús Fernández, presidente del Instituto ID de Cristo Redentor, misioneros y misioneras identes. Buenos días a todos los ecuatorianos y lojanos. Saludo desde Roma. Para nosotros, buenas tardes. Porque por la pandemia es imposible haber viajado a Loja, que me hubiera realmente encantado estar personalmente con todos ustedes. Yo saludo en primer lugar al señor rector de esta Universidad Técnica Particular de Loja, el doctor Santiago Acosta Aide, misionero idente y sacerdote, por lo tanto, hermano nuestro. Al señor vicario general, aunque no está presente de la diócesis de Loja, pero que seguramente nos escucha en nombre del señor obispo. Al padre Antonio Armijos Armijo. Al delegado del señor obispo, como hemos dicho. A monseñor Walter Era Segarra, a la doctora Rosario de Rivas Manzano, vicerrectora académica de la UTPL, misionera idente, por lo tanto, hermano no, hermana nuestra. Y de modo especial, saludo también al hermano Crescenciano González de la Comunidad de Marista de Loja, que acaba de expresarnos con una enorme claridad, el desarrollo, la apertura, el esfuerzo, la lucha que supuso esta universidad de gran proyección en este momento. También, como hoy celebramos el 50º aniversario de la Fundación Institucional de la Universidad Técnica Particular de Loja, como se ha dicho, ya el 3 de mayo de 1971, por la Asociación Marista Ecuatoriana,
al amparo del modus vivendi celebrado entre la Santa Sede y el Ecuador, teniendo en cuenta las normas de la Iglesia en su organización y gobierno. Nuestro más sincero y cordial reconocimiento a los hermanos maristas que tan admirable trabajo fundacional y de puesta en marcha han realizado en esta universidad durante sus 26 primeros años. Mis primeras palabras sean de reconocimiento, apoyo, ánimo y agradecimiento a todos los actores de esta comunidad universitaria, los pasados y los presentes, autoridades, personal docente y administrativo, alumnos y trabajadores, tanto de la modalidad presencial como de la modalidad abierta. Entre todos, y con el apoyo de la querida diócesis de Loja y de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, estamos intentando llevar a buen puerto esta magna empresa católica que es la UTPL, comenzada por nuestros queridos hermanos maristas en esta hermosa ciudad de Loja, considerada por muchos como la capital musical y cultural de Ecuador y propuesta como capital mundial de la ecología, la biodiversidad y el medio ambiente. En ella se han forjado importantes personalidades bajo la protección de María, la Virgen del Cisne. El 27 de octubre, como ya se ha mencionado, de 1997, tuve el honor de firmar con el hermano Galo Rivera como testigo de honor de la Asociación Marista Ecuatoriana, el convenio tripartito, el Instituto Idente, Diócesis y Universidad, donde se daba el traspaso de la administración de la Universidad Técnica Particular de Loja. El 15 de septiembre de ese mismo año, había fallecido en accidente de tráfico el hermano Teodoro Merino, que era entonces el canciller de la universidad. Este hermano para nosotros queridísimo, entrañable, cercano, un hombre de Dios. Yo tuve la gracia de conocerle y tener conversaciones no solamente en el ámbito de la universidad, sino en el ámbito profundamente humano y religioso. Pero debemos agradecer a su excelencia Monseñor Ugolino Cerasuolo el haber pensado junto con los hermanos maristas en nuestra institución idente para hacernos cargo de la universidad. Monseñor Ugolino hizo un viaje a Nueva York, donde todavía vivía nuestro padre fundador, Fernando Rielo, para solicitarle que nuestra institución, con el personal preparado, aceptara la responsabilidad de hacernos cargo de la universidad. Durante estos 24 años que llevamos la dirección de la UTPL, hemos de recordar el extraordinario trabajo, el impulso que juntamente con el equipo de misioneros y misioneras identes han dado a esta institución académica los dos rectores anteriores, el misionero y sacerdote idente, nuestro hermano, doctor Luis Miguel Romero, hoy obispo auxiliar de la diócesis de Rockville Center, en New York, y el también misionero y sacerdote idente, el doctor José Barbosa. En este tiempo en el que se han ido sucediendo algunas generaciones de profesores administrativos y estudiantes que han pasado por la UTPL,
hay que destacar el proyecto institucional de los misioneros y misioneras Occidente, que no han escatimado esfuerzos para imprimir en este centro, unido siempre al señor obispo de esta querida diócesis de Loja, el espíritu cristiano, católico, familiar y de convivencia que los misioneros y misioneras Occidente han recibido de su fundador, Fernando Rielo. Por supuesto, siempre recordando el carisma de los hermanos maristas, debemos destacar la inmensa labor evangelizadora y académica en la que han colaborado durante estos años alumnos y profesores comprometidos en el diálogo con los intelectuales mediante la cátedra Fernando Rielo y en el compromiso espiritual y social con las misiones universitarias, junto con el rigor académico de los profesionales y de modo especial el compromiso con los más pobres, que ha sido empeño de la misión Idente Ecuador, apoyados por la diócesis de Loja en las jornadas anuales de misión por los lugares más desfavorecidos de este país, con la colaboración de la Conferencia Episcopal y los párrocos de los diversos pueblos donde se ha ejercido esta misión. Hoy, la UTPL, en su modalidad abierta, tiene diversos centros universitarios, no solo en el Ecuador, sino también Madrid, España, en Roma, Italia, en Nueva York, en Estados Unidos, donde se ofrece la posibilidad a emigrantes ecuatorianos de formarse humana, profesional y espiritualmente en las diferentes especialidades que ofrece la UTPL, cuando por motivos de trabajo residen lejos de su patria. No nos olvidamos nunca de ese ambiente familiar y yo diría también afectivo para estos alumnos que están fuera de su tierra y muchas veces de su familia. Pero ¿cuál era la visión de nuestro padre fundador, Fernando Rielo, que transmitió a Monseñor Ugolino cuando viajó a Nueva York para presentarle el proyecto de que los misioneros occidentales se hicieran cargo de la UTPL? Fernando Rielo, como muchos conocen por su biografía y sus escritos, era un hombre que vivía intensamente la unión con las personas divinas. Un hombre también de Dios, con alma sacerdotal. No era sacerdote. Era su modelo de vida, de pensamiento y de acción. Cristo, verbo encarnado y redentor, era la expresión suprema y sublime de este modelo que nos ha transmitido a todos los misioneros y misioneras. Su anhelo se lo expresó a Monseñor Ugolino con las palabras siguientes: tenemos que saber que Cristo, al traer el cristianismo, ha traído también a este mundo la plenitud del saber, la plenitud de la verdad y de la verdad que tiene que ser enseñada de una forma perfectamente organizada en todas las cátedras, de todas las universidades, de todos los centros estudiosos del mundo. Fernando Rielo no se centra tanto en la pastoral universitaria, por supuesto necesaria, en todas las universidades católicas, lo sabemos, y aquellas que quieran también colaborar en la empresa eclesial. Su preocupación era sobre todo la de crear un gran centro para diálogo intelectual y tratar con los sabios, con los profesionales, con las diversas culturas y religiones, con la ciencia y con la técnica, con los medios de comunicación y, en general, con todos los medios y logros de los cuales va disponiendo el ser humano, que sirvan para la realización
servicio y bienestar físico, psicológico y espiritual del ser humano. Todo ello, decía Fernando Rielo, puede conseguirse por medio de la buena voluntad, de la amistad, del espíritu fraternal y de familia promulgado en el Evangelio. Cristo era la hipótesis necesaria donde la ciencia, el arte, la cultura, la sociedad y la historia podrían encontrar su segura potenciación, inclusión y diálogo. Desde este deseo, convertido en esperanza, podría cumplirse, según él, el signo histórico de sentar a Cristo en las cátedras de las universidades y regenerar con la Iglesia al mundo. ¿Acaso no era este el mensaje final que Cristo transmitió a sus apóstoles después de resucitado? Se me ha dado todo poder en el cielo y la tierra. Id, pues, y hacer discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros hasta el final de los tiempos. Mateo 28, 18, 20. Por tanto, nuestro estilo de llevar una universidad es el mismo que de cualquier empresa que acometemos los misioneros identes. Nuestro deseo de vivir la santidad personal y comunitaria, porque ese es el mensaje de Cristo. Sé santo, como mi Padre Celestial es santo. Al amparo del humanismo de Cristo, único que según nuestra creencia y fe puede transformar la sociedad de cada tiempo. Hoy, nuestra misión es ayudar, acompañar, consolar y servir a tantos seres humanos desvalidos por los estragos que está causando esta triste pandemia y a tantas víctimas cuya pobreza, ignorancia y profundas necesidades son causadas por los intereses creados de quienes, insensibles, prefieren refugiarse en una conciencia dormida, lejos de la generosidad, de la amistad, de la paz, de la libertad, de la felicidad y del bien del prójimo. Hemos venido a compartir con ustedes conocimiento y humanismo, y no a competir. Hemos venido a transmitir con modestia, con humildad, con sencillez, sabiduría y calidad, y no acumular saberes y profesionalidades para uno mismo, sino para esta cálida sociedad ecuatoriana. Como misioneros identes, deseamos irradiar a la juventud ecuatoriana el fuego del amor que nos abraza y no permite estar inactivo en esta dolorosa pandemia. Queremos, con todos ustedes, convivir la luz y la alegría del Evangelio de la Santidad, motor de la cultura, de la ciencia y de la vida. Les deseo a todos el calor de la convivencia. Qué importante saber convivir y del espíritu de familia. Lo mejor para ustedes mismos y también para sus familiares y amigos, con el propósito de configurarnos con Cristo, tarea que con su gracia todos podemos realizar si ponemos en ello nuestro interés, disposición, generosidad y deseo de verdad de ayuda. Muchísimas gracias a todos.
Muchas gracias a usted, Padre Jesús Fernández, por su intervención. Sin duda, estos 50 años se han visto reflejados en la misión que desde el humanismo de Cristo nuestra universidad cumple fielmente: buscar la verdad y formar personas a través de la ciencia para servir a la sociedad. En este momento, los invito a observar un video conmemorativo de nuestra querida UTPL en su 50º aniversario de fundación. ¿Cómo olvidar ese 3 de mayo de 1971? El día que se inauguró la Universidad Técnica Particular de Loja. Mi matrícula fue la número 5 en la carrera de Ingeniería Civil. Éramos pequeños, pero con muchas ganas de crecer. Con el tiempo, fuimos dando grandes pasos. Las escuelas, o como lo dicen ahora, carreras, cada vez se hacían más grandes y mis sueños crecían como los de ellos. 1976, el año de mi graduación. Lo celebramos juntos, siendo los primeros en abrir la modalidad a distancia. Vaya, ya son 45 años. Después de algún tiempo, en 1998, volví a pisar mi alma mater, y ahora con mi hijo. Muchas cosas han cambiado para bien. Mirar tantos laboratorios, centros de cómputo, plantas de lácteos y la ilusión de jóvenes buscando ser más grandes. En el 2000, la crisis nos había golpeado y como muchos salimos del país. Llegamos a Roma y hasta allí teníamos cerca a nuestra universidad con su primera sede internacional. Cuando regresamos a Ecuador, mi hijo quería estudiar su maestría y nuevamente me encontré con una universidad tan familiar y diferente a la vez. Modernidad, innovación y cientos, no, miles de chicos siendo parte de algo tan mágico. Hoy, mi universidad de toda la vida cumple 50 años. ¿Y quién diría que mi nieta también decidió estudiar en el mismo lugar que su padre y su abuelo? Siempre tendré hermosos recuerdos de ese lugar que cambió mi vida y me ayudó a escribir mi destino. Llevamos 50 años, pero cada día tenemos la misma energía e ilusión que el primero, siempre decididos en hacer historia. Estos 50 años han visto pasar distintas generaciones de estudiantes comprometidos con su formación y convertidos en excelentes profesionales. Para la Universidad Técnica Particular de Loja, los alumnos son su motor e inspiración. Es por ello que es propicia la ocasión para reconocer a los mejores estudiantes del periodo 2020-2021, que han logrado un desempeño académico notable y que son motivo de orgullo para nuestra institución. Conozcámoslos a través del siguiente video. En la modalidad abierta y a distancia, María del Carmen Pulla Morocho y María José Guerrero Toscano, de la carrera de Administración de Empresas. Denise Carolina Silva del Rosario, de la carrera de Economía. Katy Irene Rojas Ochoa, de la carrera de Administración en Banca y Finanzas. Sara Andrea Ordóñez Sarmiento, de la carrera de Asistencia Gerencial y Relaciones Públicas. Paola Fernanda Pila Logacho, de la carrera de Contabilidad y Auditoría. Karen Lisette Chiluisa Salazar, de la carrera de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría. Silvana Elizabeth Bonilla Mazón y Nidia Rubí Flores Flores, de la carrera de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras.
Galo Nixon Nurinkias Samarendia, de la carrera de Administración en Gestión Pública. Génesis Lisette Ubay Lucas, de la carrera de Gestión Ambiental. Pamela Isabel Almeida Camacho, de la carrera de Ciencias de la Educación, mención Educación Infantil. Rodrigo Iván Pardo Mosquera, de la carrera de Informática. En la modalidad presencial, Paulina Regalado Valareso, de la carrera de Administración de Empresas. Diana Paulina Valdivieso Burneo, de la carrera de Economía. Evelyn Judith Sotomayor Correa, de la carrera de Administración en Banca y Finanzas. Christopher Daniel Alvarado Valladares, de la carrera de Contabilidad y Auditoría. Jonathan Patricio Tinisinay Jiménez, de la carrera de Hotelería y Turismo. Carla Belén Chávez Sinche, de la carrera de Gastronomía. Jorge Israel Gálvez Jiménez y Nancy Gabriela López Castillo, de la carrera de Agropecuaria. Pablo Andrés Ortega Valdivieso, de la carrera de Ingeniería en Alimentos. Luisa Daniela Espinosa Delgado, de la carrera de Biología. Micaela Alejandra Celi Herrera, de la carrera de Bioquímica y Farmacia. José Luis González González y Alexandra Natalia Ayala Nole, de la carrera de Gestión Ambiental. Fernando Aníbal Montes de Oca y María del Cisne Jara González, de la carrera de Ingeniería Química. Josep Manuel Muñoz Romero y Santiago Andrés Inchire Loaiza, de la carrera de Medicina. Brian Isaac Arias Jiménez, de la carrera de Comunicación. Norma Vanessa Sarango Conde, de la carrera de Inglés. Luis Fernando Carrión Robles, de la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros. Cintia Alejandra Abad Pardo, de la carrera de Psicología. Abigail Tello López, de la carrera de Derecho. María Soledad Rojas Jaramillo, de la carrera de Artes Plásticas y Diseño. Jorge Alcíbar Hurtado Duarte, de la carrera de Sistemas Informáticos y Computación. Pamela Marisol Robalino Quispe, de la carrera de Arquitectura. Angie Carolina Vicente Vega, de la carrera de Ingeniería Civil. Lucas Gonzalo Bravo Escudero y Verónica Magdalena Cabrera Romero, de la carrera de Geología y Minas. Escuchamos ahora, en representación de los estudiantes condecorados, a la señorita Paulina Regalado Valareso, de la carrera de Administración de Empresas. Cambiar es el resultado final de todo verdadero aprendizaje. Leonardo Buscaglia. Doctor Santiago Acosta, rector de la Universidad Técnica Particular de Loja. Padre Jesús Fernández, presidente del Instituto I de Cristo Redentor, Misioneras y Misioneros Identes. Doctora Rosario de Rivas, vicerrectora académica de la Universidad Técnica Particular de Loja.
hermano Crescenciano González, representante de la comunidad marista en Loma, autoridades que nos acompañan, comunidad universitaria, señoras y señores. Un privilegio constituye para mí en esta mañana dirigirme a ustedes en representación de los 51 compañeros designados como mejores estudiantes en cada una de sus carreras y modalidades, pues recibimos esta denominación como un reconocimiento a cada una de las personas que nos han acompañado durante esta etapa de formación universitaria y nos enseñaron a forjar nuestra mente y espíritu. Por ello, permítanme agradecer a nuestros padres, familiares, amigos, compañeros y a toda la comunidad educativa de la Universidad Técnica Particular de Loja, quienes en unidad de ideales y responsabilidades contribuyen a la noble misión de enseñar y educar. Gracias a todos ustedes, somos personas de bien. Con seguridad considero que todos hemos tenido diferentes experiencias como estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja, pero de manera personal, aprecio el haber recibido herramientas necesarias para mi práctica profesional y una educación integral, brindándome la oportunidad de conocer nuevas historias y realidades a través de pasantías preprofesionales, proyectos de vinculación, concursos de emprendimiento y voluntariados, donde pude conocer personas de distintos orígenes y objetivos de vida, que me han demostrado lo importante de ser un agente de cambio en el mundo, con creatividad, trabajo en equipo, honestidad y constancia. Asimismo, no puedo dejar de mencionar el nexo de amistad y respeto con mis profesores, quienes sin egoísmo han compartido no solo sus conocimientos, sino también sus experiencias y contactos personales. Por todo esto, gracias. Me siento muy orgullosa de ser parte de la Universidad Técnica Particular de Loja. Este momento en que el mundo vive incertidumbre por la emergencia sanitaria, han surgido cambios radicales en el área económica, social, política, y la educación no ha sido la excepción. Por esto, invitamos a nuestros compañeros universitarios de las diferentes unidades académicas a no desanimarse ante la adversidad. Por el contrario, a verlo como un reto que trae consigo infinidad de oportunidades de desarrollar nuevas habilidades y competencias para ponerlas al servicio de los demás. Recordemos que una de las mejores estrategias para enfrentar la incertidumbre es la preparación. Comunidad universitaria, hoy que celebramos el 50º aniversario de la Universidad Técnica Particular de Loja, rindámosle un justo homenaje con el compromiso permanente de mejorar nuestra sociedad, de buscar la excelencia en nuestras actividades y entregar lo mejor de nuestras capacidades y valores para conseguir el engrandecimiento del país. Para finalizar, quiero felicitar a todos mis compañeros que han sido designados como mejores estudiantes en sus respectivas carreras. Gracias. Muchas gracias, estimada Paulina, por sus palabras. Es preciso en este acto conmemorativo destacar y agradecer la labor de las instituciones amigas que han sido parte de los logros día a día que hoy cosecha nuestra universidad. Gracias por su apoyo incondicional y compromiso para juntos seguir aportando al desarrollo. Me permito en este momento agradecer las instituciones que nos han hecho llegar sus adhesiones con motivo del aniversario de fundación. La Universidad Agraria del Ecuador, Universidad Católica de Cuenca, Universidad Estatal de Bolívar, Universidad Nacional de Loja, Universidad Politécnica Salesiana, Universidad Regional Autónoma de los Andes Uniandes, Universidad Técnica de Babahoyo, Universidad Técnica del Norte, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Santo Domingo, Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, Embajada de España en Ecuador, Gobernación de Loja, Prefectura de Loja, Prefectura de Imbabura, Corte Provincial de la Justicia de Loja, Centro de Apoyo Social Municipal de Loja,
Policía Nacional del Ecuador, subzona de Policía Loja número 11. Lucía Plasencia Tapia, asambleísta electa por la provincia de Loja. Unidad Educativa Particular La Porciúncula. Unidad Educativa Particular Iberoamericano San Agustín. Unidad Educativa del Milenio Bernardo Valdivieso. Asociación de Personal Administrativo y de Servicios UTPL. Centro de Negocios QOHAB. Áptrico Servicios Jurídicos. Comité Pro Mejoras del Barrio San Cayetano. Muchas gracias. Ahora, los invito a observar un video que recoge los mensajes de especial felicitación por parte de autoridades y personalidades destacadas para nuestra institución. La Universidad Técnica Particular de Loja es prestigio. Es referencia de la excelencia académica nacional e internacionalmente. Los métodos científico, técnico y humano le han permitido obtener grandes logros para la sociedad. A través de métodos de accesibilidad, permite a sus alumnos demostrar talento y generar conocimiento para resolucionar grandes problemas. Es considerada una de las pioneras de la educación a distancia. Además, tiene un compromiso, la formación de profesionales de alta valía académica, con los desafíos de nuevos paradigmas, nuevos retos, nuevas oportunidades. Esta noble institución sabe trabajar en sinergia. Apoya incondicionalmente a los proyectos sociales y productivos. Somos testigos de su gran aporte académico en las diferentes líneas de acción de los diferentes ministerios. En nombre del Gobierno Nacional, de la Gobernación de la Provincia de Loja, felicito al cumplir los 50 años de vida institucional a la Universidad Técnica Particular de Loja. Sinónimo de responsabilidad, solidaridad, generosidad, liderazgo y excelencia en la academia, fuera y dentro del país. Hoy se cumplen 50 años de la fundación de la Universidad Técnica Particular de Loja. ¿Cuánto tiempo ha pasado y cuántos logros ha alcanzado la universidad? En estos tiempos extraños de la pandemia mundial del COVID-19, la universidad navega segura en su trabajo académico. La UTPL es innovadora, responsable y pionera. Su trabajo de investigación, vinculación con la comunidad y nivel académico le ha conseguido un nombre a nivel nacional e internacional. Felicidades a toda la comunidad universitaria de la Universidad Técnica Particular de Loja. Continúen con su trabajo responsable y comprometido con el país. Sigan poniendo en alto el nombre del Ecuador. En mi calidad de primer graduado de economista en la Universidad Técnica Particular de Loja, quiero dejar sentado mi profundo reconocimiento y agradecimiento a tan visionarios y preclaros ciudadanos que contribuyeron a formar esta prestigiosísima universidad, como el hermano español Santiago Fernández García y todos los directivos que se han sucedido en crear esta casa universitaria de tanto prestigio y que ha contribuido y contribuirá indudablemente en el desarrollo del sur del Ecuador, y no solo del sur, sino de todo el país, a través de la formación de profesionales con nuevos valores, con profundo sentimiento nacionalista, deseando a todo el ancho de la patria construir un país de mejores días para nosotros mismos y para nuestras generaciones que vienen. Infinito agradecimiento a esta noble universidad que espero siga por esos grandes derroteros, formando profesionales del más alto nivel para beneficio de todos. Es placentero para mí, como sobrina y representante de la familia Riofrío Burneo, en esta tarde realizar un saludo a la Universidad Técnica Particular de Loja. Al cumplir 50 años de fructífera labor
en beneficio de la sociedad. Virginia Riofrío Burneo fue una gran mujer que consideró que la brecha entre clases sociales y económicas solo disminuiría cuando exista una educación de calidad. Por ello, donó su fortuna para que la Universidad Técnica Particular de Loja acoja en su seno a los nuevos estudiantes y así se formen los profesionales que han dado gloria a esta ciudad y han hecho realidad sus sueños. Soy Juan Manuel García Samaniego, presidente del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CASES. Deseo enviar un gran abrazo a toda la comunidad de la Universidad Técnica Particular de Loja en su 50 aniversario. Para mí es muy importante la existencia de la UTPL, 21 años en los cuales pude ser docente, investigador y también vincularme con la sociedad. Esta universidad para mí significa uno de los baluartes de la educación superior en nuestro país. Significa una entidad que pudo compaginar la ciencia, la investigación, con la fe y la razón. Para mí es fundamental el hecho de pensar que la UTPL continuará creciendo. Su límite solamente es el cielo. Gracias UTPL por haber servido para ser uno de los gatillantes sociales en nuestro país, por entregar a la sociedad jóvenes, competitivos, solidarios, con valores morales, éticos y amparados en la fe católica. Muchas gracias a la comunidad idente porque también ha sabido llevar adelante estos principios. Dignas autoridades e invitados especiales, estimada comunidad universitaria, amigos todos, reciban mi más entrañable felicitación por este 50 aniversario que ha sido difícil por la pandemia, pero que les hace aún más grandes, más unidos y generosos. Los recuerdos de la vida que Dios me permitió compartir con ustedes son más que la nostalgia, raíces de nuevos sueños, alegría de ver tantos frutos y el inmenso orgullo que siento por todos ustedes y por la UTPL. Mi experiencia en estos últimos años es que las universidades en el mundo ya no son en general alma mater de la sociedad, de una sociedad en profunda crisis. Ya no son servicio lleno de amor a la sociedad, que inspire la formación de soñadores, que inspire una ciencia de poetas, relacional y transformadora. Ya la verdad no importa. Y la convivencia desde la familia al mundo entero ha perdido hermosura y bondad. Por eso es la hora de Loja, la hora de la grandiosa sencillez de los rincones últimos del mundo, como Belén. Es la hora de multiplicar nuestro sueño al mundo entero. Porque en el mundo hay muchas universidades como la UTPL y pocas como Harvard. Y porque solo con espíritu y vida, es decir, con Eucaristía, se cambia el mundo. Como dijo el Papa, sueñen, por ahí se les va la mano y sueñan demasiado y la vida les corta el camino. No importa, sueñen y cuenten sus sueños. Cuenten, hablen de las cosas grandes que desean. Porque cuanto más grande es la capacidad de soñar y la vida te deja a mitad de camino, más camino has recorrido. Así que primero soñar, decía el Papa. Felicidades de nuevo y que esos sueños sean trampolín de futuro. Permítanme, por último, acompañarles siempre, paseando místicamente por el campus junto a Fernando Riello, soñando con ustedes en que las universidades del mundo entero sean ciudades del amor y semillas de un mundo nuevo. Un fortísimo abrazo y que Dios les bendiga a todos ustedes. Mi saludo a todos los que conforman la Universidad Técnica Particular de Loja. Al celebrar 50 años de vida institucional, celebrar es siempre mirar hacia atrás
mirar la historia, pero proyectarse hacia el mañana, hacia el futuro. Mi deseo es que siga siendo una universidad creativa, en salida, misionera, una universidad siempre creciendo, siempre mirando el futuro por construir. Un abrazo desde Quito y mi alegría de haber compartido con ustedes la vida institucional de la UTPL. Felicidades en estos 50 años. La historia de la universidad en estos 50 años nos permite continuar proyectando sueños y metas para el futuro, adaptados a las nuevas demandas y tendencias para una educación superior de calidad. Es momento de escuchar el discurso de orden a cargo del doctor Santiago Acosta Aide, rector de la Universidad Técnica Particular de Loja. Mi saludo a quienes componen la mesa directiva, al señor presidente del Instituto I de Cristo Redentor, Padre Jesús Fernández, que se conecta desde Roma, al hermano Crescenciano González, representante de la Comunidad Marista del Ecuador, a la señora vicerrectora académica, doctora Rosario de Rivas, a los que están aquí presentes, simbolizando la presencia de quienes hubiesen querido acompañarnos de forma física y sin embargo lo hacen a través de las plataformas digitales y redes sociales. Hace 50 años, un 3 de mayo de 1971, el entonces presidente José María Velasco Ibarra firmó el decreto de aprobación de la UTPL, iniciativa de la Comunidad Marista del Ecuador. El hermano Santiago Fernández fue el primer canciller y el ingeniero Alejo Valdivieso Carrión el primer rector. Hay que recordar la generosa aportación de la señora Virginia Riofrío, benefactora de nuestra universidad. Las primeras carreras que se abrieron fueron economía, industrias agropecuarias e ingeniería civil. Poco después, la Escuela de Bellas Artes. 5 años más tarde, en 1976, la modalidad abierta y a distancia con la carrera de Ciencias de la Educación, lo que hizo de nuestra universidad la primera de Sudamérica en ofrecer esta modalidad de estudios. Estos fueron los inicios de un desarrollo que se ha producido de forma ininterrumpida durante 50 años. Hasta llegar en la actualidad a una oferta de 33 carreras en modalidad presencial, 23 en modalidad abierta y a distancia, 17 maestrías de las 33 que históricamente se han ofrecido y más de 73.000 graduados. Estas son las cifras desnudas tras las cuales se encuentra la fecunda realización de quienes nos han precedido. Los hermanos maristas, fundadores de la UTPL, ha sido necesario escuchar la intervención del hermano Crescenciano para ver hasta qué punto la comunidad marista invirtió recursos no solo materiales, sino sobre todo humanos. Qué gran cantidad de hermanos han dejado parte de su vida y desde luego han contribuido con sus sueños, sus ilusiones y trabajo a edificar la UTPL. Y las misioneras y misioneros identes que en 1997 asumimos la gestión de la universidad. Hemos escuchado también las palabras clarividentes de nuestro presidente, el padre Jesús Fernández, con qué energía, ilusión y sobre todo con qué visión de la educación superior, el Instituto I de Cristo Redentor asumió este gran reto de manos de la diócesis de Loja. Esta diócesis cuyos obispos, desde el recordado Monseñor Ugolino Serasuolo y los obispos siguientes, Monseñor Julio Parrilla, Monseñor Alfredo Espinosa,
hasta nuestro actual obispo, Monseñor Walter Heras, cuyo cuidado pastoral ha sido por parte de todos ellos siempre generoso y cercano con la UTPL. Y desde luego la entrega, el compromiso, dedicación diaria de todas las autoridades académicas, profesores, empleados, en Loja, en los centros de apoyo del Ecuador y los centros internacionales de Nueva York, Madrid y Roma, que han contribuido cada uno de ellos desde su trabajo silencioso y perseverante a colocar a nuestra institución en el lugar que hoy ocupa. La UTPL es una universidad católica que, como señala San Juan Pablo II en la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae, tiene la doble misión de ser universidad y de ser católica. Doble reto que requiere una gran dedicación para llevarlos a cabo de forma armónica. Esto es, ha de constituirse en un lugar donde se cultive el saber, la búsqueda de la verdad, el fomento de la ciencia y la tecnología, la transmisión de la cultura desde la propuesta antropológica de la Iglesia Católica y las pautas del magisterio, todo ello dentro del rigor y la exigencia de los métodos propios de cada disciplina. Como universidad hemos ido desarrollando en estos 50 años todos los ámbitos científicos que hoy se concretan en 5 facultades académicas: ciencias económicas y empresariales, ciencias de la salud, ingenierías y arquitectura, ciencias exactas y naturales, y ciencias sociales, educación y humanidades. La UTPL es una universidad multimodal que ha puesto al servicio de Latinoamérica nuestro sistema de educación a distancia, en el que se han formado equipos de muchas universidades latinoamericanas que a través de nuestro asesoramiento y mediante pasantías en Loja, pusieron en marcha en sus respectivas instituciones esta modalidad de estudios. En la UTPL funciona el CALED desde su creación, Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación a Distancia, en el que se han capacitado expertos y promotores de esta modalidad de todos los países latinoamericanos y que ha trabajado con agencias de aseguramiento de la calidad de varios países de la región para asesorarlos en el trabajo de la calidad en educación a distancia. En el ámbito docente, nuestra universidad se ha colocado como líder en Ecuador de la innovación docente y en la formación de profesores. Nuestro ecosistema de innovación docente, denominado Ascendere, ganó el año pasado el tercer puesto a nivel interamericano del premio MAIN, Modelos Educativos Innovadores, convocado por la OUI, Organización Universitaria Interamericana, que reúne universidades de las tres Américas, del Norte, Centroamérica y Caribe y el Sur. En la investigación, y gracias al trabajo decidido de todos los investigadores de la UTPL, en los laboratorios de investigación que figuran en nuestro campus, nuestra universidad se encuentra entre las 10 primeras del país por resultados de investigación. Y durante los años de 2015 al 2020, ocupó el 5º lugar del Ecuador por su contribución a la investigación científica. El porcentaje con el que la UTPL aporta a la producción científica del país es del 4.7%. Y en los ámbitos disciplinares de las ciencias sociales, especialmente comunicación social, y en el de la economía y finanzas, según el ranking SIMAGO, los grupos de investigación de la UTPL son los más fuertes del país en producción científica. Contamos con 69 grupos registrados de investigación, de los cuales 16 son grupos consolidados. En vinculación con la sociedad, la UTPL es una universidad firmemente comprometida con el entorno. A través de nuestros programas de vinculación, colaboramos con el desarrollo de las regiones del Ecuador, en especial de la región sur, a través de nuestra red de observatorios, nuestra plataforma SmartLand, Territorio Inteligente,
nuestra Fundación Universitaria FEDES y las acciones de vinculación de la Dirección General de Vinculación con la Sociedad. Fruto de este trabajo, por tercer año consecutivo, el ranking de impacto de The Times Higher Education sitúa a la UTPL entre las tres mejores universidades del Ecuador por su impulso a los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Milenio. Hemos articulado proyectos de gran envergadura para la ciudad de Loja, como la postulación de Loja como Ciudad de la Música de la UNESCO, un proyecto todavía en marcha que encabezó el municipio de Loja. Con nuestras tres cátedras UNESCO de Cultura y Educación para la Paz, Sostenibilidad y Ética y Educación Superior, la UTPL es la universidad ecuatoriana que tiene mayor número de cátedras UNESCO, con las cuales cooperamos con esta importantísima organización internacional y a través de las cuales desarrollamos una amplia gama de iniciativas sociales. En el ámbito de la innovación, la transferencia y el emprendimiento, la UTPL cuenta con el único parque científico universitario reconocido por la IASP, la Asociación Internacional de Parques Científicos y Áreas de Innovación, dentro del cual se encuentran alojadas empresas, laboratorios de investigación e innovación, talleres de prototipado, todo ello para el vínculo con el mundo empresarial y de la industria. La incubadora de empresas Prendo de la UTPL fue elegida durante varios años la mejor incubadora de empresas del país por parte de la CENESIT y es uno de los espacios de incubación más dinámicos del Ecuador, que no ha dejado de trabajar a pesar de la pandemia y que además de las áreas en las que ha venido trabajando durante todos los años pasados, incursiona ahora en la incubación de emprendimientos de la industria creativa, tan importante en nuestro país y especialmente en nuestra ciudad de Loja. Nuestro enfoque curricular de formación en emprendimientos es único en el Ecuador y una referencia en Latinoamérica. Este año, la Agencia del Emprendimiento y la Innovación, AEI, ha distinguido a la UTPL como la Universidad Emprendedora del Ecuador. La UTPL mira también al futuro con ilusión. Nuestro plan estratégico ha señalado tres estrategias, tres ventanas abiertas al futuro, tres grandes ámbitos de visión: misionalidad, educación digital y emprendimiento e innovación. A través de nuestro plan estratégico, de nuestra misión y visión, queremos seguir creciendo como una universidad desde Loja para el Ecuador y el mundo, donde los miembros de la comunidad universitaria nos sintamos movidos por el sueño de hacer de la UTPL un espacio de encuentro de los intelectuales y académicos, en el que podamos reflexionar y dialogar sobre los retos que enfrenta la persona y la sociedad de hoy, articulando respuestas interdisciplinares en la búsqueda incesante de la verdad, manteniendo a la persona humana en el centro y viendo en su apertura la trascendencia el ámbito más valioso de su vida singular. En todo ello, la visión y la reflexión de Fernando Riello, fundador de Misioneras y Misioneros Videntes, son para nosotros un estímulo y un referente indispensable. Agradezco a todos los que nos han acompañado en este acto especialmente virtual, también de forma presencial, a cada uno de los miembros de la mesa directiva, a todos aquellos que se han hecho presentes con sus grabaciones que han resultado para todos realmente conmovedoras, de la señora gobernadora de Loja, la licenciada Lorena Costa, de la presidenta del CES, nuestra gran amiga doctora Catalina Vélez, presidenta del Consejo de Educación Superior, ente rector de la educación superior del país, del primer graduado de nuestra carrera de Economía, de la señora Soledad Aguirre, representante de la familia Río Frío Burneo, del doctor Juan Manuel García, presidente del Consejo de Aseguramiento de la Calidad
de la educación superior de nuestro país, de Monseñor Luis Miguel Romero, primer rector de la UTPL, misionero idente, que nos ha invitado a seguir soñando. Él fue el que impulsó este primer gran sueño de la UTPL en la segunda etapa idente de la universidad. A Monseñor Alfredo Espinosa, arzobispo de Quito, anterior obispo de Loja y un gran pastor. Agradezco también a los rectores de todas las universidades ecuatorianas y extranjeras que han expresado su felicitación, a quienes nos han seguido en el entorno virtual y las redes sociales. Recuerdo con cariño al doctor José Barbosa, anterior rector. Construyamos juntos los próximos 50 años en la UTPL y apropiándome de la hermosa conclusión del hermano Crescenciano en su intervención, que José María, San Marcelino Champañat y Fernando Rielo nos sigan acompañando desde el cielo y con su bendición forjando esos próximos 50 años. Gracias a todos. Agradecemos la intervención del doctor Santiago Acosta Aide, rector de la universidad, y también del resto de autoridades invitados que han sido partes de este programa. Finalmente, damos paso a un especial repertorio cultural que conmemora a nuestra institución en su 50º aniversario, con la participación de la Camerata Arcos. La Camerata de la UTPL nació en el año 2003, cuando fue fundada por el maestro José Macas. Desde entonces, su formato ha evolucionado hasta convertirse en la Orquesta Sinfónica de la UTPL. Formación que está considerada en la actualidad como la culminación del sistema musical universitario. Está conformada por la unión de varios grupos de arte de música académica de la universidad. El núcleo lo forman la Camerata Arcos y el Coro Universitario. A estos grupos se suma el Sistema Integrado Filarmónico Infantil Sin Fin, con las tres agrupaciones que lo componen: la Orquesta Sinfónica Inicial, Infantil y Juvenil, el coro de niños y orquesta de instrumentos andinos. El día de hoy, bajo la dirección del maestro Luis Cueva Dávila y con el solista invitado, el barítono Diego Zamora, nos deleitan con el siguiente repertorio de tres temas: You Raise Me Up, del autor Secret Garden; Ave María, del autor Diego Saroma; y el Ave María, del autor Charles Gaunt. Adelante con el video. Cada día más.
Extendemos un sincero agradecimiento al grupo de Cámara Camerata Arcos por seguir acompañándonos en nuestros actos y reinventarse ante este nuevo escenario. La universidad ha evolucionado durante estos 50 años. Se ha adaptado a las nuevas necesidades educativas y sociales y bajo la filosofía de innovación, investigación y emprendimiento, desde las aulas, ha potenciado el conocimiento para generar desarrollo y construir un futuro. Ser más es nuestra identidad y nuestro destino. De esta manera, culminamos esta ceremonia solemne por el 50º aniversario de fundación de la Universidad Técnica Particular de Loja. 50 años decididos en hacer historia. Muchas gracias y buenas tardes.